Dijo ahí en el estadio Mauro Gerg, el técnico de Querétaro, dijo, les faltaron pantalones, así tal cual lo dijo, y se le vendrá seguramente una sanción por parte de la comisión disciplinaria. Adelante, Rodrigo Bastidas. Ya se ha llevado a cabo el último compromiso de la jornada número 2 de la apertura 2023 de la Liga MX, con un partido que puso a dos equipos en igualdad de condiciones en el certamen. La noche de este miércoles, los Gallos Blancos de Querétaro recibieron en el Estadio Corregidora a las Águilas del América en un encuentro que terminó marcando una gran diferencia en la tabla de posiciones. Al minuto 10, las Águilas generaron la primer llegada de peligro cuando Julián Quiñones disparó de zurda dentro del área, pero la pelota pegó en el poste y en cuestión de segundos, la balanza se inclinó a favor de Gallos Blancos. En el contragolpe de esa aproximación del América, el colombiano José Zúñiga le ganó la posición a Igor Lichnowsky tras un despeje de Emmanuel Gularte y de pierna derecha definió para poner el 1-0 a favor del equipo local. Ambas escuadras continuaron con sus esfuerzos a la ofensiva y a pesar de que tanto Águilas como Gallos Blancos tuvieron más opciones de cara a la portería rival, con el 1-0 a favor de Querétaro se llegó al medio tiempo. Desde el inicio de la segunda mitad, el conjunto visitante se empezó a hacer presente en el área del rival con aproximaciones de riesgo y al minuto 51, en una jugada que parecía falta, Bruno Valdés aprovechó la confusión para de pierna derecha igualar el contador 1-1. Ninguno de los equipos cesó en sus intentos de conseguir la ventaja en el partido, pero fue el América el que al minuto 77 logró la anotación en un tiro de esquina que fue rematado de cabeza por Igor Lichnowsky para el 2-1 para las Águilas. Después del gol, el VAR entró en acción, revisando la jugada de Lichnowsky al haber una aparente carga sobre Gularte, pero de manera polémica se decretó que no hubo infracción y el América se iba arriba en la pizarra. Esa controversial jugada marcó la diferencia en el encuentro para un marcador final de 2-1 que le dio la victoria al América sobre el Querétaro, con lo cual las Águilas se convirtieron en el nuevo líder de la clasificación. Al término del juego, un molesto director técnico de Gallos Blancos, Mauro Gerg, comentó sobre el partido. Todo fue foul. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Entonces, hoy estoy muy enojado porque, bueno, el América no necesita de eso para ser superlíder o para ser, para ganarle a Querétaro. A Querétaro. Después el partido tiene un montón de análisis. Donde nosotros en el primer tiempo tuvimos 4 o 5 cabezazos donde podríamos haber marcado el segundo gol. Después es el América, muchachos. Es el América. Pero me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan. No puede haber venido acá a ganar en buena ley. Hoy no ganó en buena ley. De esta manera se vivió este enfrentamiento postergado de la jornada número 2 de la apertura 2023 de la Liga MX, que tiene un nuevo líder y que el viernes estará entrando en la segunda mitad de este torneo. Estaba enojado. Digo, o sea, sus palabras son contundentes, son duras, pero lo hace en un contexto de calma, de serenidad, haciendo un señalamiento. Sí, pero le dijo, les faltó pantalones. Eso le quita el rango de lo que puede ser la multa económica o el castigo en menos partidos. Pero andan muy sensibles los de la comisión ahorita, es que ponen castigos por todo. Seguramente, le debe caer porque está infringiendo este código de ética que ha impuesto la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar a David Medrano en un momento. Él es de los pocos que dice que esa jugada puede quedar para cualquier parte. El pecado que comete Gularte, que además es buen defensa, es quedarse parado como nada más cubriendo el espacio y permitir que Lichnowsky le salte y pues sí, le hace contacto y puedes ver falta, evidentemente, pero si Gularte está cubriendo una zona, si va por el balón, lo va a arrollar Lichnowsky. O sea, tú estás en que no es falta. Para mí sí es falta. Es un 99% que es falta, pero creo que le abriste un poquito la puerta. Y digo, Montaño, que la realidad de este árbitro nunca se ha caracterizado por ser alguien enérgico en sus decisiones, les hubiera dicho a los del VAR, no, yo la vi, la acabo de ver de frente, órale. Voy a verla, si quieren la checo. No, me quedo con la mía y marco lo que yo vi. No que ahora... Pues... Sí, generó una mayor molestia el cambio. Sí, exacto. O sea, esa parte fue crucial, ¿no? Era para, más fácil. Para que se desencadenara todo esto. Para árbitro era más fácil decir, no, pues gol, gol, gol. Y ya si te llaman, bueno, órale. Pero él la había anulado. Y la había anulado bien porque, bueno, pues marcó ahí lo que se veía más palpable. Y él estaba muy pegado a la jugada, pero queda exhibido.
los del VAR, si hubieran visto que había una evidencia clara de, ah, mira, hizo una contorsión increíble y no lo tocó, ven a verla porque no lo toca, órale. Pero si se dan cuenta que está tan discutida, deja la marcación. Lo que siempre se dijo, el VAR era para ir por jugadas, notoriamente errores de los árbitros en cancha. Este no era un error, porque estaba ahí a la par, si lo marcabas, si no lo marcabas, incluso lo había marcado de manera más acertada, según el consenso general. Así las cosas, mi querido David Medrano, te saludo con muchísimo gusto. Amigos del Jefe Vargas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya está el América encaramado como líder general de la competencia cuando estamos a punto de llegar a la mitad del torneo. Ahí está ya el equipo de Jardiné. Con mucha polémica por lo de ayer, por el tema del VAR, donde me parece que es una jugada que lo que se haya marcado haya generado expectación. Yo soy de los que piensan que había para marcar falta, sí, como no se marcó, que había para no marcar falta también. El problema en el caso de este América es, en todo caso, el procedimiento arbitral. Si el árbitro marcó falta, como sí la marcó en primera instancia, entonces se necesitaba una evidencia contundente. Y si el 50% piensa que hubo y el 50% piensa que no hubo, evidentemente que no hay una evidencia contundente y se tiene que quedar la decisión inicial del árbitro, que era falta. Pero entendemos que es Diego Montaño, que a lo largo de su carrera es como Archundia, siempre es con el más poderoso, siempre las divididas son al más poderoso y se la da al América. Pero no estoy de acuerdo en que la gente de Querétaro se queje de que fue un robo, me parece que es una jugada bravísima y lo que se haya marcado, está bien sancionado y iba a generar una gran polémica. El tema es la diferencia de América del sábado en el Clásico a la diferencia de América de anoche en Querétaro. El del sábado fue un sol y el de ayer ganó con una ayuda del árbitro. ¿Por qué tanta diferencia ante equipos de jerarquía diferentes? Guadalajara es mucho más que Querétaro. Y sin embargo, a Guadalajara América le pasó por encima, lo arrasó, lo apabulló y anoche sufrió en serio para Querétaro. Habrá quien piense que es porque Jardiné tocó el equipo y le dio descanso a algunos jugadores. Arrancó con Cabecita Rodríguez, con Sendejas, con Sánchez, que no venían jugando con regularidad. Y sacrificó a Brian Rodríguez, a Suárez, que vienen atravesando por un buen momento. En el segundo tiempo apostó por meter a Henry Martin para irle dando minutos. El número contundente dice Jefe Vargas que América ya es el líder de la competencia. Habrá que ver si el equipo se puede mantener en esa situación, porque ya nada más ahora le viene un rival complicado. El domingo va a la Bombonera de Toluca para estrenar su liderato general frente a un rival gitano, capaz de ganarle a cualquiera, pero también capaz de perder y feo con cualquiera, este Toluca versión de Nacho Ambriz. Pero por lo pronto, Jardiné puede decir misión cumplida. A la mitad del torneo, las Águilas del América son los líderes generales de la competencia. A lo mejor las formas no les gustan a muchos, y esas sí son cuestionables, porque hay que recordar, amigos del Jefe Vargas, que en los equipos grandes, el fondo es forma. ¡Gusto saludarlos!